siempre tan enamorado. Vio el escuincle. ¡Pásele, pásele por acá! Y en esos lindos cartoncitos de colores, ¡ven por 30, 30, 30! ¿Eh? ¡Hay un! ¡Cállate! La pagó. La debía. Palmó. ¡Pendejo! Se me mentía ese difuntito. ¿Te acuerdas de él, verdad? ¡Mucha autoridad! Varias versiones que había sido un escuincle, luego que no, habían sido dos hombres. Dale, andas bien rarito, rasguñitos. Me está dando una falta de declaración y me la tengo que llevar al restaurante. ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Ah, sí, llévenla! ¡Javier, no te vienes, Javier! ¿Qué es lo que están esperando? No quiero que ande de chismoso. El rasguño no lo hizo. Me corto uno y la mitad del otro se hizo. Tranza, pizarritas. ¿Y se te perdió? ¡Ay, una ladilla! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a trabajar. ¡Órale, no! ¡Provecho! ¿Sabes lo que heredó el rasguño de la abuela? La casa de Jesús María. Es la que quiere la señora para hacer una plaza comercial. Estamos buscando un chavillo. ¿Eh? Tranquilo, no pasa nada. No seas payaso, hermano. ¿Tú ya conseguiste el testamento de la abuela? Me lo entregan en la noche, jefa. Lo que pasa es que pues, el abogado quiere más dinero. ¿Te digo un secreto y no te ríes? No, las niños, somos amigos. Pues es que tengo miedo. ¿Apostamos? ¿20 varos? ¡Va, órale! Va, espérate. ¿Qué te pasa, animal? ¿Qué te pasa? Mamón, ¿eh? ¡No mames, que siempre es lo mismo! ¡Eh! ¡Estás en cielo! ¡Tienes putado!